Esta casa de reyes y monjes tiene 2.600 ventanas, 1.200 puertas, 86 escaleras, 15 claustros y 9 torres. En estos bosques, Felipe II quiso construir el monumento más grande de la cristiandad. Esotérica y religiosa, renacentista y herreriana, así es la octava maravilla del mundo que nos mira desafiante a las puertas de la Sierra madrileña para contarnos en silencio la historia del siglo de oro español. A los pies del monte Abantos y a menos de una hora de camino de la capital española está el real sitio de San Lorenzo del Escorial. El hijo del emperador Carlos V, Felipe II, heredó una corona en la que nunca se ponía el sol, y él nos ha legado un monasterio único en una antigua zona de caza conocida como el Monte del Buen Oso. El Escorial, monasterio y sitio han sido declarados bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Felipe II tardó 4 años en escoger un lugar adecuado para determinar el enclave de este coloso, que tendría dos características: su tamaño, con una superficie construida de más de 33.000 metros cuadrados, y la solidez de su edificación, sillar sobre sillar de granito al más puro y recio estilo del Renacimiento español. Para terminarlo solo hicieron falta algo menos de 20 años, todo un récord para la época. Este recinto cumplirá varias funciones. Hay que tener en cuenta que Felipe II tenía una necesidad clarísima ante este gran proyecto: conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín y dar sepultura a su padre, Carlos V, y crear así un gran mausoleo para su familia. Él manda una comisión, crea una comisión para dar respuesta a estas dos necesidades. Ciertamente la comisión barajó, además de la Sierra del Guadarrama, del Monte Abantos, otros lugares, como Aranjuez, Manzanares, pero ya en 1560 se tomó la decisión de que el lugar en el Monte Abantos era el más idóneo. A pesar de las diversas opiniones que hay sobre este tema, hay que ser un poco práctico. Ciertamente estamos a 50 kilómetros de Madrid, es un lugar con abundante agua, las canteras de granito son abundantes, de pizarra, ambos materiales son los estrellas en la construcción del monasterio del Escorial, y también va a ser, no podemos olvidar, el clima del Escorial, un clima fresco, como sabemos todos los que vivimos en Madrid, y efectivamente Felipe II va a pasar ahí normalmente desde Semana Santa hasta otoño. Probablemente estas son las razones más lógicas para la elección de este lugar ideal, donde crea este monasterio-palacio con biblioteca y donde va a crear, a diferencia de Aranjuez, que era el palacio en la naturaleza, el monasterio del Escorial es un proyecto artístico y cultural. La extracción y tallado de la piedra requería la participación de distintos profesionales de la cantería. Los llamados sacadores determinaban visualmente, como si de magos se tratara, qué dimensiones tendría el bloque y por dónde se fracturaría el granito. En Roma había un sagaz arquitecto que ya había demostrado su valía en la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano como discípulo de Miguel Ángel. Felipe II contrató a Juan Bautista de Toledo para construir el monasterio de El Escorial. En 1561, Juan Bautista de Toledo empieza la llamada traza universal, realizando los primeros bocetos y planos de este edificio, influido por las plantas cruciformes de los hospitales españoles e italianos del siglo XV y, sobre todo, por los monasterios medievales. El resultado final de este monasterio tenía que reflejar la personalidad austera de Felipe II. La piedra berroqueña que se utilizó para la construcción del monasterio de El Escorial se extraía de las canteras de la Sierra de Guadarrama. El más utilizado en los sillares del monasterio procede de Alpedrete y Zarzalejo.
La leyenda del perro negro cuenta que en el inicio de las obras, un perro paseaba por el lugar atemorizando a los trabajadores y el rey ordenó matarlo. Según dicen, 21 años después, el perro volvió a aullar para atormentar a Felipe II y vengarse de él. Pero el rey era un hombre de fe católica inquebrantable. Los historiadores Elliot y Parker especialmente han contribuido a quitar o disipar la leyenda negra que había sobre, y que incluso en cierta forma todavía existe hoy, sobre Felipe II. Tenemos que tener en cuenta que Felipe II fue un gran, un gobernante de un gran imperio que fue él mismo, hizo una política muy española y muy católica, y esto le generó una gran cantidad de exageraciones, calumnias y ataques ideológicos. Pero hay que tener en cuenta que fue un hombre muy comprometido, muy responsable de su ser rey. Él se consideraba rey ante Dios, ante el cual iba a tener que dar explicaciones. Una persona de gran responsabilidad y, desde luego, tuvo muchísimo celo en el cumplimiento de su deber. Es, además, una persona de gran cultura, vastísima, gran amante de la naturaleza, de la caza. Y, bueno, pues hay que tener en cuenta que es una persona bastante completa en todas sus facetas. En su vida personal, además, fue dura porque perdió a su madre con 12 años, perdió 4 mujeres, tuvo un gobierno muy largo de 43 años y, lógicamente, toda su vida no fue con la misma personalidad, y se pueden entender algunas de sus facetas más como rey prudente o persona un poco más... ya con los años un poco más triste o más melancólica. La imagen de San Lorenzo, parrilla en mano, preside la fachada principal. A este santo está consagrado el monasterio, porque el día de su onomástica se consiguió la victoria en la batalla de San Quintín. En 1563 se coloca la primera piedra del monasterio. Ese mismo año se incorpora a las obras como arquitecto adjunto Juan de Herrera, que posteriormente asumiría la dirección a la muerte de Juan Bautista de Toledo. En 1576, Herrera ya dirigía con plenos poderes la colosal obra, lo que le permitió simplificar la rigurosa geometría del edificio. Juan de Herrera redujo el número de torres, levantó una planta más y habilitó la Biblioteca Real. En 1584 se da por finalizado el monasterio, aunque no fue hasta 1586 cuando se terminó la Real Basílica. Las arcas públicas podían permitirse semejante dispendio en este monasterio. Felipe II recibió una buena situación económica. Tenía muchos ingresos. Especialmente venían de dos orígenes: los impuestos, especialmente de Castilla, surtían de una gran cantidad de dinero, y por supuesto las remesas de plata que venían del Nuevo Mundo. Comparativamente con otros monarcas europeos, su situación económica no era mala. Pero ciertamente hay que volver a insistir en lo descomunal de lo que él gobernaba y de las empresas en las que llevó a cabo. Y entonces esto le produjo los problemas más claros, que es que, a pesar de tener ingresos importantes, no tenía capacidad ni flexibilidad la Real Hacienda para pagar en momentos concretos, en lugares concretos. Esta dificultad de tener dinero líquido, a pesar de tener ingresos, le obligaba a pedir créditos. Y esto le hizo endeudarse con los banqueros, especialmente extranjeros, que lo que aumentó, esto tuvo muchísimos costes. Y esto es lo que provocó que en la segunda mitad, a partir de mediados del siglo XVI, se produjeran 3 grandes quiebras del Estado. Pero el problema no era tanto la cantidad de dinero como la capacidad de poder pagar en un momento concreto, en un lugar concreto, que le forzaba el crédito. En la zona del Palacio de Felipe II está la Galería de Batallas. Sus 10 metros de ancho se prolongan en un recorrido de 55 metros engalanados con tapices.
En ellos se representan escenas de las campañas más importantes de los monarcas de la Edad Media, como la Batalla de la Higueruela. En 1431, las tropas del rey Juan II de Castilla, mandadas por don Álvaro de Luna, derrotaron en la Sierra Granadina de Elvira a las tropas de la dinastía nazarí que mandaba en el reino de Granada. Desgraciadamente, no se supo aprovechar los resultados de esta gran victoria, porque las guerras civiles y las intrigas en el reino de Castilla hicieron que no volviera a haber una gran campaña contra Granada hasta la época de los Reyes Católicos, que culminó con la conquista de la ciudad en 1492. La batalla de la Higueruela, en época de Juan II, fue tan cruenta que hasta los árboles del lugar perecieron, quedando en pie solo una triste higuera que le dio nombre. En la batalla de San Quintín, otro rey, Felipe II, obtuvo la victoria y por su gran estrategia se le llamó el Prudente. La batalla de San Quintín es muy importante y además inaugura un reinado verdaderamente singular y trascendental como es el de Felipe II. Felipe II ya sin la corona imperial puede orientar su actividad hacia los estados peninsulares y también hacia Flandes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? El gran enemigo de la corona de Castilla y de Aragón es Francia. Entonces hay que vigilar a Francia. Francia además preocupada por el dominio, casi hegemonía de España en Italia, pues ataca, con el duque de Guisa, ataca el reino de Nápoles. Y Felipe II contesta rápidamente, en una acción envolvente, le contesta enviando las tropas españolas que están en Flandes, las envía a Francia, pasan inmediatamente la frontera de Francia y enseguida se produce el encuentro en San Quintín, que es una victoria rotunda y muy celebrada de los ejércitos españoles, tan celebrada como que inmediatamente a Felipe II se le ocurre levantar el monasterio del Escorial con esa forma de parrilla, porque la batalla de San Quintín es el 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, que según la tradición murió asado. Una noche Felipe II no podía dormir y avisó a su lector de cabecera para que mientras le leía, él pudiera conciliar el sueño. A las 3 horas le dijo: «Diego, no me duermo». Y este le contestó: «Pero yo sí». Cerró el libro y se marchó de la alcoba, dejando boquiabierto al rey. Felipe II padecía artritis y además la enfermedad de la gota. Los dolores le postraban en esta silla en sus desplazamientos. La acumulación de ácido úrico era debida a una dieta con exceso de proteínas, hasta el punto que un permiso papal le permitía comer carne incluso en Viernes Santo. Sus hijas mayores, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, vivieron con preocupación el deterioro físico de su padre. Antonio Pérez, consejero de Estado de Felipe II, fue perseguido por la Santa Inquisición y la utilización de sus textos promovió la llamada Leyenda Negra. La Inquisición y la Iglesia son dos grandes instituciones para las cuales no hay fronteras. Entonces, la forma de atrapar a Antonio Pérez es mandarlo a la Inquisición, en un proceso complicado en el cual también se involucran las autoridades aragonesas, Lanuza y compañía, que tratan de reivindicar sus fueros y que están siendo conculcados. Bueno, en definitiva, Antonio Pérez se escapa y ahí es el momento en que vende todos sus secretos a los enemigos tradicionales de España. Les vende a los ingleses, les vende a los flamencos, están a punto ya de separarse o de querer separarse de la corona española, y entonces ahí comienza lo que luego Julián de Judería llamaría la leyenda negra. Es esa imagen siniestra, falaz, que se ha dado de España y que siempre se ha dado de los grandes imperios, como puede ocurrir ahora con Estados Unidos. Estados Unidos levanta adhesiones, pero levanta también muchísimas condenas, precisamente por el poderío que tiene España. Le pasó mucho de eso. Y se sirvieron
los detractores de España se sirvieron de los textos de Antonio Pérez. El sentimiento religioso de Felipe II se materializa en la iglesia consagrada como basílica que preside el conjunto monumental de El Escorial. En el patio de Reyes, las fachadas laterales pertenecen al colegio y al convento. Al fondo están la Torre de las Campanillas y la Torre de las Campanas o del Reloj. En el frontal nos reciben los reyes de Judá. Se dice que 6 reyes y un santo salieron de este canto y quedó para otro tanto. Porque para las estatuas de San Lorenzo y los reyes se utilizó un mismo bloque de granito de grandes dimensiones. La iglesia conventual es de planta cuadrada con una cúpula central y una bóveda de cañón cubre cada uno de los 4 brazos. El retablo del altar fue diseñado por Juan de Herrera. Su base es de jaspe rojo y sobre ella se elevan 3 pisos de columnas de jaspe verde rematado por un ático con frontón. En el sotacoro está la bóveda plana diseñada por Juan de Herrera. La discusión sobre si esta bóveda podría soportar el peso obligó al maestro a colocar una columna central y, seguro de sus cálculos matemáticos, la hizo de cartón. Cuando Felipe II dijo que no era de su agrado, Herrera la derribó de un manotazo, asustando a todos menos al rey, que le increpó con sorna: Herrera, Herrera, con el rey no se juega. La planta del sotacoro, en donde está ubicada la antigua iglesia vieja o de prestado, repite a menor escala la planta de la iglesia mayor. La derrota en la batalla de los Gelbes, en una isla al norte de la actual Túnez, se le notificó a Felipe II mientras se hallaba en el Escorial, muy probablemente mientras rezaba en esta iglesia. Dicen que durante 300 años, los huesos de los soldados españoles formaron una gran pirámide visible desde el mar. En la batalla de los Gelbes entra dentro de esos problemas que tienen el Imperio Otomano por un lado y los príncipes y el papado católico. Se desarrolla fundamentalmente tanto en el continente, Solimán el Magnífico ya había conquistado Belgrado y se puso a las puertas de Viena, pero también había un desarrollo en el Mediterráneo. Y había unos puntos en manos de los otomanos, una serie de plazas que era muy importante para los cristianos dominarlos. Uno de ellos era Trípoli y justamente los Gelbes se organiza para conquistar Trípoli. Al llegar a los Gelbes es cuando precisamente los turcomanos se dan cuenta, porque han tardado muchísimo en prepararlo, y se dan cuenta de que van hacia Trípoli. Y es entonces cuando organizan una gran armada que trata de combatir a los cristianos. Los cristianos se hacen fuertes en Gelbes. Intentan salir con las naves y en ese momento llega la armada turca y destruye prácticamente más o menos la mitad de la armada. Y hay un grupo de cristianos que se atrincheran en un castillo dentro de Gelbes. Allí sufren 3 meses prácticamente de asaltos y en fin de continuo hasta que al final se entregan. Por tanto, es un fracaso para esta combinación de fuerzas. Aunque Gelbes fue una derrota en toda regla, efectivamente, para la armada y para las tropas cristianas, en realidad tuvo un momento positivo, y es precisamente que Felipe II se da cuenta de la importancia de reforzar la flota. Entonces, lo que hace es sacar dinero para los presidios africanos, y dedicarlo a la reforma de la flota. Esta importancia de la flota frente a los turcos y ya muerto Solimán es lo que hace que ya en 1571 se produzca la definitiva batalla de Lepanto. En el subsuelo del monasterio de El Escorial se excavó una cripta que aloja el panteón de reyes y de las reinas que fueron madres de reyes. Una de las funciones primordiales de El Escorial es ser el lugar de enterramiento de los reyes de España. No están aquí los restos de Felipe V, Fernando VI ni de sus esposas, porque están en la granja de San Ildefonso y en el monasterio de las Salesas Reales. En esta cámara circular, el Cristo de Domenico Guidi separa los sepulcros de los reyes de los de las reinas y consortes.
En estos sepulcros de mármol y bronce están enterrados el emperador Carlos V y debajo su hijo Felipe II, de quien cuentan que dijo: «Yo he hecho una morada para Dios, y que mi hijo, si quiere, la use para sus huesos y los de sus padres». La emperatriz Isabel de Portugal, madre de Felipe II, está en el lado opuesto a las urnas de los reyes, junto a otras reinas. Los cuerpos de los monarcas permanecen varios años en una cámara aledaña llamada el pudridero, antes de ser enterrados bajo la cúpula de este panteón, adornada con grutescos de bronce. El ramal contiguo al Panteón de Reyes alberga el Panteón de Infantes, donde está el sepulcro de Juan de Austria, conocido como el héroe de la batalla de Lepanto. Ha sido la batalla más grande de carácter naval que se ha celebrado jamás. Participaron más de 500 barcos y más de 175.000 personas. Fue la más sangrienta. Murieron 7.000 cristianos y entre 30 y 40.000 turcos. Y significó el triunfo de la escuadra de la Santa Liga, comandada por Juan de Austria, sobre la escuadra turca mandada por Alí Bajá. Gracias a esta victoria se contuvo el impulso turco en el Mediterráneo, aunque no se acabó con su poderío. Y esta batalla significa también el fin de los barcos de remos en el Mediterráneo, las famosas galeras. A partir de ahora, los barcos serán mayoritariamente a vela. La biblioteca del Monasterio de El Escorial, junto con la Biblioteca Nacional de Madrid, es uno de los núcleos humanísticos más importantes de España. Felipe II deseó que en este conjunto arquitectónico se unieran el poder, la fe y el saber. En la Biblioteca Real hay más de 40.000 textos escritos, entre los que se halla una gran colección de manuscritos latinos, griegos, hebreos y árabes, bajo los frescos de la bóveda de cañón de Pellegrino Tibaldi, que recuerda a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en el Vaticano. Felipe II, muy formado en matemáticas y filosofía, dicen que también se interesó por las ciencias esotéricas para encontrar un remedio curativo para sus dolencias. Quizás por eso en la biblioteca del monasterio hay volúmenes sobre la magia, la astrología y la alquimia. Probablemente fue el padre Sigüenza quien determinó la temática de los frescos de la bóveda. Felipe II recopiló por todo el mundo volúmenes de cualquier temática, independientemente de que fueran admitidos o no por la estricta observancia de las normas del Concilio de Trento. El rey no solo era coleccionista de libros, sino que también le apasionaban las reliquias. En el inventario oficial escurialense de 2004 se contabilizaron 7.420 de un total de 678 santos, entre las que hay cuerpos enteros, piernas, brazos y cabezas. En la zona conventual está el claustro principal bajo, que rodea al patio de los evangelistas. La escalera principal no fue realizada por Juan Bautista de Toledo, sino al parecer por el arquitecto y pintor italiano Giovanni Castello, llamado el Bergamasco. La fastuosa bóveda del muro occidental fue pintada por Luca Giordano en 1692. En la parte inferior, Carlos II muestra la gloria de la monarquía española a su madre, Mariana de Austria, y a su esposa, Mariana de Neoburgo. Las galerías del claustro principal están decoradas con 54 pinturas sobre la historia de la redención. Los frescos siguen un ciclo cronológico desde el nacimiento de la Virgen hasta el juicio final.
y su autor fue Pellegrino Tibaldi, un pintor que Felipe II hizo traer desde Italia. Este templete dórico del patio de los evangelistas es obra de Juan de Herrera y simboliza la fuente de la gracia y de la vida espiritual y el jardín del Edén con los cuatro ríos que riegan el mundo. La galería de convalecientes en el siglo XVI se denominaba los Corredores del Sol. Las del sur fueron proyectadas por Juan Bautista de Toledo y las del este por Juan de Herrera. La galería consta de dos plantas. La baja tiene una arquería sobre columnas de orden dórico y la superior es una logia adintelada de la misma altura, con columnas jónicas y vanos desiguales. Como rey católico, Felipe II podía interferir los procesos de herejía y brujería del Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Hasta el siglo XV no podemos hablar de Inquisición española bajo el control de la monarquía y como única institución común a todos los españoles. El castigo físico a los herejes se remonta al siglo XII en el sur de Francia. Felipe II odiaba la adulación. En los actos públicos era exigente en el ceremonial, pero en la intimidad era sencillo. Vestía de negro y no le gustaba que le llamaran majestad. Las salas capitulares estaban destinadas a las asambleas que celebraban los 100 monjes que habitaban el monasterio y que se sentaban bajo esta bóveda de cañón con frescos de Granello y Castello en estos bancos de madera. Hay dos salas capitulares, la sala vicarial, donde las reuniones las presidía el vicario, y la sala prioral, en la que lo hacía el prior. Estas salas están decoradas con obras de Tiziano, como La última cena, Descanso en la huida a Egipto o La oración en el huerto, y el óleo sobre lienzo, El martirio de San Mauricio de El Greco. Otros autores de la talla de Rivera, Tintoretto o Velázquez también tienen obras expuestas en estas salas. Cuenta la leyenda que Felipe II recibió una misteriosa carta firmada por Nostradamus, el adivino más famoso de la época. No se sabe qué contenía la carta, pero se supone que el mago quería disuadirle de entablar una guerra con Francia, ya que trabajaba para el rey francés. Dicen que Felipe II ni siquiera leyó el horóscopo que se adjuntaba. Le contestó dándole las gracias y pagando sus servicios. Estas salas del recinto escurialense pertenecen a la zona denominada Palacio de los Borbones. El oratorio del rey tiene un altar con el lienzo de la Sagrada Familia de Luca Giordano. La pieza del costurero pertenecía al cuarto de la entonces princesa de Asturias, María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. Los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara cubren las paredes por completo para resguardar del frío a los reyes durante las jornadas otoñales. Esta habitación era el aseo y tiene una curiosa estructura al fondo donde estaba el retrete. La magnífica cama del dormitorio del rey, de manufactura francesa, perteneció a Carlos IV. El comedor de diario está decorado con tapices sobre cartones de Goya, Aguirre y Castillo. Carlos III, que vivía en la zona llamada Mango de la Parrilla, adaptó todos estos espacios para que la familia real estuviera más cómoda. El licenciado Fray Antonio Cervera de la Torre publicó en Madrid en el año 1600 un curiosísimo libro titulado Testimonio auténtico y verdadero de las cosas notables que pasaron en la dichosa muerte del rey nuestro señor, don Felipe II.
En este libro se cuenta detalladamente cómo llegó hasta el monasterio de El Escorial un rey ya enfermo a finales de junio de 1598. En contra del criterio médico, Felipe II viajó desde Madrid a San Lorenzo el Real. Le acometieron unas fiebres tercianas y dos abscesos en una pierna. Fray Antonio Cervera escribió que solo esto hubiera bastado para matarle, aun cuando no hubiera otra cosa, y que antes de esta dolencia postrera venía el rey muy castigado por la gota que heredó de su padre. En el tramo final de sus dolencias permaneció tumbado, echado de espaldas, sin poderse mover, y los dolores impedían hasta el cambio de la ropa de cama. Un rey que había sido tan limpísimo y que no toleró jamás en su cuarto raya en la pared ni mancha en el suelo. La enfermedad duró 53 días, y a las 5 de la mañana del domingo 13 de septiembre de 1598, con dos o tres boqueadas, como un niño, se le arrancó el alma al acabar la noche y entrar el día con la salida del sol. En abril de 2017 se inauguró en la sala de honor del Palacio Público del Monasterio una exposición organizada por Patrimonio Nacional dedicada a uno de los pintores españoles más importantes del siglo XVI, Juan Fernández de Navarrete, conocido como Navarrete el Mudo. El Calvario de Roger van der Weyden, fotografiado con cámaras infrarrojas para su reciente restauración, está en las salas del piso bajo de la Casa del Rey, en el llamado Palacio de Verano, en una zona habilitada para exponer varias obras pictóricas del monasterio.